Todo en el aire en Cataluña. La celebración o no de la sesión para investir presidente de la Generalitat en el Parlamento catalán a Carles Puigdemont define todos los movimientos. En primer lugar, la mesa del Parlamento debe resolver si mantiene el pleno de investidura y decidir si acepta la delegación de voto de los diputados encarcelados Oriol Junqueras y Jordi Sánchez. El bloque independentista mantiene el apoyo mayoritario a Carles Puigdemont, 68 votos, suficientes para lograr la investidura. Algunas fuentes apuntan a que Puigdemont podría in extremis ceder su puesto al número 2 de la lista, Jordi Sánchez, lo que provocaría otro bloqueo, ya que se encuentra en prisión. Gran parte de la responsabilidad pende de lleno sobre el presidente del Parlamento, Roger Torrent, al que el Constitucional ha avisado de que la no suspensión de la candidatura de un Puigdemont ausente implicaría una querella por desobediencia y su inhabilitación.